Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Bienvenidos al canal. Pues como miraron, ya pasamos Dayton, ya pasamos Cincinnati. Ahorita no sé a dónde llegamos. La verdad no sé cómo se llama. Estamos aquí a una gasolinera por el hecho, espérate mami, por el hecho que vamos rumbo a Florida. Salimos temprano en la mañana y ya hemos avanzado algunas horas. Y llegamos aquí a esta gasolinera y ahorita vamos a ir a comer, a ver a dónde vamos a comer para seguir camino. Hola. Hola, amiguitos. Mi niña que se quiere bajar, nomás que le digo que se espere poquito, ahorita vamos a comer y ahí la bajo. Mami, vamos a ir a Chick-fil-A. ¿A Chick-fil-A? No se me antoja. Estoy comiendo pan y tengo chocolate y también limonada de mi mami. Tengo ese pan comiéndomelo. ¿Estás comiendo pollito? Ah, no, es pan. ¿Qué? Biscuit. De este es biscuit. No, biscuit. Y ese es biscuit. Y no me gusta más el macarrón ni de aquí, porque Javier pidió macarrón. Oh. ¿Yulatsi? ¿Qué estás comiendo? El pavo, ya me comí la hamburguesa. Ah. No estaba muy bueno, pero se acabó. Se acabó. Sí. Yo no traía tanta hambre. Me estoy comiendo un panecito y me comí un pollito de la niña. Acá quedaron más, mira. Mami, dieron una grande. Pues ya es muy tarde por acá y ahorita llegamos a nuevamente a echar gasolina y estamos en... ¿Dónde estamos? Georgia. Estamos en Georgia. Y ya nos faltan... ¿Cuántas horas nos faltan? Todavía unas 8. Nos faltan 8 horas. Como la mitad vamos. ¿Cuántas horas hemos recorrido de 9, Ohio? 9, pasadito de 9. Pasadito de 9 horas hemos caminado. Y nos faltan 8 todavía. Así es que ya paramos aquí y pues a descansar, a desentumirnos un poquito para seguirle, ¿verdad? Se mira dark. Recorrido. Ajá. ¿Tu bigote? Sí, me le di. Me pasó la máquina. Pero te ves guapo, mi amor. Miro como niño. Ay, lloro, te ves guapo, mi amor. Como sea, te ves guapo. Todavía no salen, ¿verdad? Llegamos a esta gasolinera.
¿Qué estás comiendo? Estoy comiendo dedos. Pero ven, bájate para abajo para que descanses. Ahí no vas a descansar. Porque luego ahorita vas a ir sentada todo el camino otra vez. Bájate. Ya no comas tanto dulce. Hola, pues ya aquí con sueño, ya estamos aquí en Georgia, en Atlanta, parece que sí se llama. Pasamos aquí otra vez a la gasolinera y ya no pensábamos bajar, pero llegamos porque iban a hacer del baño y aparte pues de una vez aprovechar y echarle un poquito más de gasolina. Y pues ya ando cansada, traigo mucho sueño, pero no sé si vaya a poder dormir. Un amigo de mi esposo pues le viene ayudando a manejar a él. Y y pues aquí vamos. Aquí andamos, sí. Ya no sé ni qué de lo cansada que ando. Y ¿qué vas a agarrar? Hi guys. Muy serio tú. Y y les digo, pues traigo mucho sueño. Mucho sueño que traigo, pero miren, aquí mi niña, la chiquita, ya se quedó bien dormida. Ya se quedó bien dormida. Y ya son las... Déjenme fijo. Ya son las 11:23 de la noche. Y acá viene mi otra niña todavía con los ojos bien pelones. No sé si vayamos a parar. No sé si vayamos a parar a un hotel ahorita a dormirnos, la verdad no sé. Yo sí quisiera porque ya traigo mucho sueño y aparte no me gusta viajar de noche, pero pues a ver qué dicen ahorita. ¿Se están asando arriba? ¿No tiene calor? No, estoy bien. Aquí está Limpere. Aquí están. Todos se bajaron a descansar menos nosotros.
Está limpiando el vidrio. El amigo de mi esposo. Y ya viene otros amigos de mi esposo con sus niños también. Y yo no me he bajado a descansar mis pies. No hemos bajado. ¿Lo puedes pagar por un ratito? Espérame. Hola, muy buenos días. Bueno, pues ya es el día siguiente. Nos habíamos venido aquí a un descanso a las 4:30 de la mañana. Paramos, o 5 de la mañana. No, miento, 5:30 de la mañana. Toda la noche le dieron manejando. Y hasta ahorita me pude dormir un ratito. Y de hecho no dormí ni mucho porque mi niña, la chiquita, estaba llore, llore. Y mi esposo de la trae, mira, a que se desentumiera un poquito. ¿Ya, ya, Siri? A ver, mija. Vete la manta para amarrarte, mami. ¿Qué pasó? Digo que no me dejó dormir, sí. Y mi niña viene bien mareada. Que se quiere vomitar y que se quiere vomitar. Y yo pues miren cómo traigo los ojos. Mis pies los traigo como sapito, bien hinchados. Pero bueno, ahorita ya estamos aquí en Florida. Más que a donde vamos todavía nos falta una hora. Una hora y media, así es que pues en una hora y media llegamos.